Bienvenidas, bienvenidos a En Nuestra Escuela Aprendemos a Convivir, del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Estamos transmitiendo desde los estudios de la DGEST en la Ciudad de México y hoy vamos a tratar un tema fundamental, las reglas como acuerdos de convivencia. Y pues estamos de gala porque tenemos la visita de madres de familia y de docentes también de la Escuela Secundaria Técnica número 27. Vamos a presentárselas. Tenemos a Leticia. Hola, Leticia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Vengo representando a la Escuela Técnica número 27. Pertenecemos a la Escuela para Padres. Y tú eres madre de familia, ¿verdad? Así es. Madre. Y tenemos también a Marti Solís. Bueno, en realidad mi nombre es Martina Solís Salas y bueno, estoy encantada de compartir con ustedes y soy responsable del programa Escuela para Padres y pues muchas gracias. Bienvenida. Tenemos también a Alba Sánchez, quien es madre de familia también de la Escuela Secundaria Técnica 27. Así es, muy orgullosa madre de familia y estoy muy orgullosa y contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Bienvenida. Y desde luego también contamos con la presencia de la doctora Esther Oldag Finkler, quien es directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Muchas gracias, Toño. Bienvenidos a todos y me parece que este tema va a ser fundamental tanto para docentes como para padres y alumnos. Así es. Y pues para entrar en materia, las invito a ver una cápsula. ¿Les parece bien? ¡Corre video! Estableces reglas y límites de manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos. ¡Queremos salir a jugar! ¡Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea! ¿No ven que estoy muy ocupada? ¡Sálganse ya! ¡Hagan lo que quieran y dejen de quitarme el tiempo! ¡Queremos salir a jugar! ¡Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea! Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios ya que eso fue lo que acordamos. Recuerda que como padre de familia, no debes sentirte culpable al poner límites y reglas a tus hijos e hijas. Son fundamentales para lograr una disciplina exitosa. Pues bien, después de ver esta cápsula, con el nuevo modelo educativo, me gustaría preguntarte, Esther, ¿cómo es que las reglas favorecen la convivencia? Creo que este es un tema muy discutido, porque siempre los padres y las madres de familia tienen la duda de qué hacer frente a los límites, Toño. Es decir, siempre está la cuestión en cuanto a los límites de hasta dónde sí, hasta dónde no, si somos muy rígidos, si somos muy laxos. Creo que el que los límites y las reglas ayudan a mejorar la convivencia, no hay duda. Me parece que la duda sería el cómo aplicar los límites. A mí me gusta mucho poner un ejemplo, como si ustedes fueran en una carretera, ¿no? Visualicen que van en una carretera sin acotamientos y todo oscuro, ¿no? Una carretera con muchas curvas, ¿cuál sería la sensación, ¿no? Y eso es lo que los chicos sienten cuando no tienen límites, se sienten totalmente perdidos, desestructurados, no saben hasta dónde sí, hasta dónde no, a dónde hay precipicio. Es muy difícil que puedan aprender a tolerar la frustración si no les enseñamos a través de la frustración y que puedan tener capacidad de demora si no los hacemos esperar y que sepan que allá afuera no les van a conceder en la vida todo lo que quisieran como a veces se les da en casa, que sepan relacionarse con otras figuras de autoridad dentro de escuela, que no les tengamos que decir 40 veces lo mismo como en casa. Dentro de la escuela, ¿no? Es una queja constante. Y lo que tenemos que tomar en cuenta mucho, Toño, es que las mismas conductas que se producen en casa son las mismas conductas que los niños replican dentro de escuela, ¿no? Por eso es tan importante tomar en cuenta la disciplina para promover una convivencia adecuada en casa y dentro de la escuela.
Y pues aquí les voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué consideran que a veces, como en la cápsula, nos cuesta trabajo establecer los límites con claridad? Bien, Leti, adelante, Leti. Bueno, yo creo que muchas veces el amor de padre nos hace, ay, es que el chico no vaya a sufrir, ¿qué tal si le pongo este límite y a lo mejor yo misma lo trunco o X? Yo pienso que a veces nosotros somos como que más sentimentales en algunos aspectos y en otros como que ya cuando vemos que ya esa regla ya sobrepasó, el chico ya sobrepasó el límite, ya queremos ponerle como que el tope y ya luego no nos funciona mucho. Muy bien, ahí tenemos una opinión interesante. Marti, ¿tú qué piensas al respecto de establecer esas, qué dificultades hay de establecer esas reglas de manera clara, esos límites? Bueno, la experiencia que me ha dado la parte docente y la parte clínica es que la mayoría de los padres de familia, número uno, tienen expectativas por encima de la claridad del menor. En este caso puede ser desde un niño pequeño, el adolescente y las mismas entre los adultos, número uno. Dos, generalmente la gente no informa con claridad qué es lo que desea, hacia dónde quiere ir. Y justamente cuando la gente no tiene esta claridad, decía Leti, nos dejamos llevar por el sentimiento, por la emoción, por la sensibilidad y, ¿por qué no decirlo?, en el adolescente el chantaje. Entonces, otra de las cosas es que de pronto no se le involucra de manera contundente. Esto es porque lo digo yo o porque somos los grandes o tú estás aquí para obedecer. En realidad, cuando nosotros nos acercamos y miramos al niño pequeño y le hacemos partícipe de este involucramiento para que él pueda tener una conciencia clara de qué queremos los grandes, para qué lo queremos, hacia dónde vamos, qué necesitamos, desde ahí estamos facilitando la primera zona de oportunidad para que esa convivencia escolar, esa convivencia de la casa, de la iglesia, de donde, en el contexto que te encuentres tú, sea una pauta de convivencia que va a dar esa parte de crear ambientes alentadores a cada una de las personas, trátese desde un niño pequeño, el adolescente, el docente o el adulto mismo. Y por último, en esta zona de oportunidad, los papitos, independientemente del sentimiento y de la emoción con la que ellos se pueden guiar o con la rigidez, que de pronto es porque lo mando yo, estaríamos, más bien yo sugeriría darle esa parte del acompañamiento. Cuando todos nos sentimos acompañados, no importa cuán rígida pueda ser la regla o cuán dúctil podría ser, en ese acompañamiento vamos a esperar en la parte de la comunicación, del afecto, y ahí creo yo que se empieza a gestar el límite. Es importante. Y Alba, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Has tenido problemas para establecer reglas de manera clara con tus hijos? Así es, yo creo que como muchos de los papás, muchas veces nos gana el sentimiento de culpabilidad por no pasar suficiente tiempo con los hijos. Y caemos en ese juego de que los hijos nos chantajean muchas veces, ¿verdad? Pues si no tienes tiempo para mí, pues por lo menos déjame ir a una fiesta con mis amigos, ¿no? Entonces caemos en ese juego de sentirnos culpables y de brindarles de cualquier otra manera otra recompensa, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros somos quienes rompemos esas reglas, esas normas o esos límites que en un principio nosotros habíamos adoptado como familia. Nosotros mismos somos quienes rompemos esas reglas. También muchas veces suele suceder con el estado de ánimo de nosotros. Muchas veces llegamos cansados del trabajo, estamos atareados y no queremos saber más. Entonces, cuando los hijos nos dicen, necesito esto, quiero esto o algo, luego lo soltamos. Sí, ándale adelante con tal de que ya no me estés molestando, ¿verdad? Entonces, debemos de caer en cuenta que las reglas
no nada más son para que ellos las sigan, sino que nosotros debemos ser firmes y claros en estas reglas, en normas o límites, ya sean, ¿verdad? Porque, pues, vaya, eso es sumamente importante para que ellos se ambienten en otros ámbitos posteriormente como sociedad, ¿no? Es algo que los va formando en su disciplina y en su conducta. Qué interesante. Entonces, fíjense, toda la información que nos han dado, entran sentimientos hasta de culpa. A veces digo, ay, seré sumamente rígido con esto. Si yo también fui adolescente, ¿verdad? Y me acuerdo pues las cosas que hacía yo. Entonces, ¿cómo podemos establecer un equilibrio, Esther, entre la rigidez, la culpa, los sentimientos, la claridad, que es tan importante? ¿Cómo podemos establecer las reglas de forma asertiva, digamos, sin lastimar también la autoestima o los sentimientos de los jóvenes, incluso los nuestros? Así es. Yo creo, Toño, que la regla aquí de oro sería el encontrar, el poder establecer esta fórmula para poder establecer límites con cariño. Ninguno de los dos extremos funciona, ni la extrema rigidez ni la extrema laxitud funciona. Creo que aquí una clave del éxito es la consistencia y la constancia. Normalmente, si dijimos una regla y la culpa es lo que nos hace ser inconsistentes, porque ponemos una regla, nos chantajean, nos sentimos fatal, entonces decimos, ay Dios mío, ya dame paciencia, y al otro día tenemos muchísima paciencia, esperamos, ya, ok, métete a bañar, mi vida, métete a bañar, mi amor, métete a bañar, chiquito, métete a bañar, que te metas a bañar, ¿no? Y luego nos sentimos culpables, entonces, ya, ahora sí, mañana, y le toleras todo, y vamos cambiando de estrategia, y eso es lo que normalmente no funciona, el cambio de estrategia, no tanto la estrategia en sí. Algo muy importante es el poder criticar la conducta inadecuada, no al niño, porque entonces lastimamos su autoestima. Es decir, en vez de decirle al niño, eres un flojo, no, dile, hoy no he recogido tus cosas, y ser muy concretos, muy puntuales en el aquí y en el ahora. Es que siempre eres un cochino, es que siempre tienes un tiradero. El ser muy puntual es el poder criticar la conducta en vez de la personalidad de los niños, el no juzgarlos, el no criticarlos, el no devaluarlos. No tiene que ser así para establecer límites. El poderles indicar en lo que están equivocados, mandándoles todo el tiempo esta señal de que yo te quiero y yo te acepto, a pesar de que hagas lo que hagas, como lo hagas, te voy a seguir queriendo, pero eso no quiere decir que te voy a aceptar o te voy a pasar este límite. A mí me parece que algo que constantemente se nos va de lado en el establecimiento de límites es que los niños copian lo que ven en nosotros, no lo que les decimos. Y muchas veces replican esta conducta silenciosa que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta y que es verdaderamente lo que los niños copian, no tanto los rollos que les decimos, ¿no? Porque lo que es un hecho es que desde la culpa no podemos educar, y lo que es un hecho es que no hay padre perfecto, pero lo que sí funciona es esta actitud, como decías tú, asertiva, de poder decir lo que siento sin gritar, sin enojarse. No hay necesidad que esté realmente una convivencia pacífica. No necesitas gritar para que te entiendan, y no necesitas lastimar a los niños para que te entiendan, y tampoco tienes que evitar el decirle te amo y te acepto, pero no estoy de acuerdo con esta conducta, ¿no? Y como lo vimos en la cápsula, el poder ser consistentes con lo que decimos, es decir, estableciste una regla y una consecuencia, cúmplela. Por último, a mí me parece que lo importante en cuanto a los límites y la disciplina es hacerles ver a los niños el que ellos se perdieron la consecuencia. No nosotros les pusimos el castigo, porque cuando tú pones un castigo, tú eres la mala como mamá. Cuando son ellos los que se pierden la consecuencia, es muy diferente, porque entonces van asumiendo la responsabilidad y desde ahí se puede educar muchísimo mejor. Muy bien. Ahora, para ver todas estas cosas, los invito a ver otra cápsula. Corre video y ahora la comentamos. ¿Respetas las reglas y acuerdos que estableciste con tus hijas e hijos? Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde.
Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Está bien, pero solo esta vez. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Cuando termines de hacer lo que te corresponde, te llevo. Todos somos un equipo en esta familia. Apúrate a terminar de barrer y te llevo. Ese es el trato. Está bien, mamá. Me apuro a terminar y vamos. Establece la responsabilidad y disciplina con tus hijas e hijos de manera firme y constante. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Y con esta cápsula vemos muy claramente cosas que ustedes nos comentaron hace un momento, ¿no? ¿Qué tal con el chantaje? Ay, un ratito, es poquito, solo una vez, ahorita, nada más hoy, es muy importante, ¿eh? Voy a ser el último en llegar. ¿Qué sucede con esto, Marti? ¿Querías comentarnos algo? Sí, quiero retomar básicamente tres puntos. El primer punto sería esta parte de la paciencia. Yo sé que la parte de la paciencia es algo que no todos en un mundo tan estresante como el que nos acontece, el trabajo, los deberes, las tareas, bla, 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 es como fácil de retomar. Sin embargo, nadie nace con las reglas ya establecidas, es el otro el que las va pautando. Y en el sentido de la paciencia, es muy importante que nosotros demos ese acompañamiento a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a quien fuere, y tener como esa paciencia de decir, el tiempo que requieres tú en el aquí y en el ahora para que puedas interiorizar todos los valores, todo lo que yo te estoy tratando de decir, es muy importante. La otra, modelar. Modelar implica también hacerle saber al otro que yo tengo defectos, cualidades, virtudes, pero que también puedo ser muy firme. Y en esa parte de mi firmeza, decía hace rato la doctora, no es que estoy enojado, no es que me estés desquiciando, simplemente no estoy de acuerdo con lo que tú estás poniendo por encima de lo que estamos acordando. Y si se tratara de eso, pues la técnica de la mayéutica es como muy favorecedora, ¿no? Es la parte, la técnica de la pregunta. Y vamos a ver, Leti, ¿qué sucede cuando ya habías establecido los límites y cedes, como vimos ahorita en la cápsula? ¿Te ha pasado? Sí, tengo un chico que tiene hiperactividad con déficit de atención y me ha costado muchísimo trabajo establecer reglas, límites, porque me dijeron tres reglas, una cada pausada, clara, precisa, concisa, y sí me ha costado mucho trabajo. Ahorita mi hijo tiene ya 15 años, estoy muy contenta, toca el bajo y con ayuda de su profesora, Marti, pues me ha orientado Escuela para Padres y me ha ayudado muchísimo el que esa pausa entre cada regla y el orden en el que lo hacemos lo ha llevado hasta donde está ahorita. Muy bien. Y Alba, ¿tú qué opinas? ¿Te ha sucedido esto, que cedes a veces? Pues sí, la verdad es que muchas veces. Yo soy madre de familia, pero tengo dos niños, una niña en la primaria y el niño por salir de la secundaria. Entonces sabemos también que conforme van creciendo, muchas reglas y muchas normas tienden no a ser flexibles, sino a cambiar. Entonces eso es lo que a mí me ha costado trabajo, el por qué mi hermano sí y mi hermano y yo no.
o por qué mi hermanita sí y yo no, ¿verdad? Porque precisamente en el cambio de esas normas, límites o reglas, muchas veces caemos en eso, volvemos al chantaje. Pero sí, sin embargo, también recordemos que hay que ser no solo flexibles, sino también ser consecuentes de hablarlo. Como decían anteriormente, las reglas o normas deben de quedar claras, platicarlo con ellos. Y también, como nosotros sabemos que existen esos límites, también que ellos sepan cuáles son las consecuencias de no contar con esas reglas. Yo creo que un error en el que constantemente caemos los papás cuando tenemos más de un hijo, como lo comentabas tú, es el querer ser súper parejitos como papás. Y si le das a uno y le das al otro, uno de los grandes problemas de rivalidad entre los hermanos es ¿por qué le diste a él y por qué a mí no? ¿Por qué lo dejaste a él y por qué a mí no? ¿Por qué lo quieres a él y por qué a mí no? Y creo que algo muy importante dejarles claros a los niños es que no es que los quieras más a unos que a otros, sino que cada uno es diferente y que las diferencias son las que abonan, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es decirle inclusive a los mismos niños que qué bueno saber que son iguales, porque entonces cuando lleves a vacunar a uno, ¿no?, vas a llevar a vacunar a los dos porque son parejos, ¿no? Y es que la idea aquí es un poco el que a los niños les quede claro que cada quien tiene una necesidad diferente y eso no está condicionado con el cariño. No debemos condicionar el cariño ni a las reglas, ni a la personalidad, ni a los límites, ni comparar precisamente por eso, porque nosotros, por eso es que yo les comentaba que el ejemplo educa también o no, ¿no? Porque muchas veces le dices tú, es que mira que bien se porta tu hermana y tú no. Y por eso ellos mismos lo replican y te dicen es que la quieres más a ella que a mí. Y por eso es muy importante el decirles, ella tiene esta necesidad en este momento, él es más grande y las obligaciones y las responsabilidades van con los beneficios. Él quizá puede ya cruzarse la calle solo o salir un rato solo, pero tiene más obligaciones. Claro que si tú quieres las obligaciones de él, no hay ningún problema y con gusto te damos los beneficios, ¿no? Porque es una forma de hacerles ver que cada uno es diferente, no igual. A veces como padres tenemos esta gran necesidad de hacerles ver a los niños que somos los padres, que los queremos igual, ¿no? Y no es así, no es que los quieras más o menos, es que cada uno es diferente y especial, ¿no? Sí, también a mí me gustaría resumir esta parte diciendo que la conciencia sobre el propio comportamiento debe de ser como ese motor que genera la pauta de la convivencia. Es decir, que no sea un concepto lejano de si te educo bien o no, o te maleduco, si eres diferente o no eres diferente, si eres más o eres menos, sino que sea como esta parte de la voz viva que la vamos haciendo todos en esta parte de irnos autorregulando y considerar que cada ser tiene su propia individualidad, ¿no? Entonces, qué interesante conocer sus experiencias, tanto desde el ámbito personal como profesional, ¿verdad? Y educativo. Entonces, todos estamos, digamos, en esta cuestión de cómo puedo ser consecuente también. Qué importante ser consecuente con lo que quiero lograr con el otro, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, ustedes tienen que cumplir las reglas, pero yo como adulto, ¿qué tal? ¿Qué tal es mi relación con el cumplimiento de esas reglas? Si alguien no cumple una regla, yo tampoco, ¿qué opinan ustedes? Yo trabajo en el área de seguridad y siempre estoy aplicando reglas. Le he enseñado a mis hijos a que ellos también deben de convivir con las reglas. Siempre una regla y una norma va acompañada de un deber y una obligación. Tenemos que hacer lo posible porque ellos equilibren esa parte para que el día de mañana sean concisas, consecuentes, congruentes el que yo hago con lo que yo digo, porque solamente así ellos van a llegar a una meta. Yo siempre he creído que los hijos son como flechas en manos de un cazador, a donde nosotros lo dirijamos, ahí va a ir. Y bueno, otra de las cosas que tendría valor decir es que la autorregulación y la responsabilidad compartida es mucho más que la obediencia en un ser humano. Yo creo que escuchando a las mamis aquí es
muy valioso, Toño, porque estamos escuchando el día a día cotidiano. Una cosa es la teoría, ¿no? Y otra cosa es la práctica en el día a día, porque de repente decimos muchos consejos, ¿no? Pero cuando ya estás frente a tu hijo, se vuelve como bien complicado ver hasta dónde somos consistentes y hasta dónde no, precisamente porque te gana la culpa. Yo creo que algo muy importante tomar en cuenta es que no nada más no somos padres perfectos, sino que no se necesita con que seamos más o menos buenos padres, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del 80% contra el 20%, ¿no? Darnos un margen de error como las dietas, ¿no? Si la rompes sábado y domingo, pues ahí más o menos le vas bajando al peso, ¿no? Y es un poco igual. A veces queremos ser tan buenos padres y hoy en día lo que más nos cuesta trabajo en el establecimiento de los límites es que nos culpan de todas las madres, ¿cierto? Todo es culpa de las mamás. Esto que decías de la flecha, yo me quedé pensando un poco, porque ¿qué pasa con los niños difíciles de criar? Que tú echas la flecha por un lado y se va para el otro, ¿no? Entonces, sí es verdad que los padres y las madres dirigimos a nuestros hijos hacia donde queremos, pero no todo es culpa de las mamás y no siempre sale así, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que hay niños más fáciles y más difíciles de criar, y claro que los niños más fáciles de criar tienen excelentes padres aparentemente, pero no es así, ¿no? Hay niños que cuesta mucho más trabajo dirigir esa flecha y ser consistentes. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que no todo es nuestra culpa, que también existe una personalidad y una esencia de los niños que de repente tenemos que tomar en cuenta. Tú hablas de un niño con déficit de atención e hiperactividad, que es el caso de muchos niños, y que también tenemos que tomar en cuenta qué características bioquímicas y neurológicas de los mismos muchachos, de las mismas jovencitas que traen y que no son nuestra culpa, y que ese trato implica un manejo completamente diferente de los límites porque hay una bioquímica detrás, ¿no? Que no es tu culpa, por más que quieras dirigir la flecha se te va, ¿no? Entonces, después de escuchar, Leti nos quiere comentar. Rápidamente, adelante, sí. Tuve que aprender a establecer reglas, tuve que aprender a enseñar a mi hijo y aprender y a enseñarme a mí misma un orden. Y entonces, en base al ejemplo, pues estamos todavía estableciendo reglas cada día. Y cada día las aplicamos. Así es, esto es en construcción, no es que ya llegamos a un lugar donde todo funciona como la convivencia. La vamos construyendo todo el tiempo, como la vida. Los invito a que visiten nuestro portal Escuela Libre de Acoso, www.gob.mx/Escuela Libre de Acoso. Ahí pueden encontrar muchos materiales, algunas cápsulas animadas como las que pudieron observar ahorita. También están todos nuestros materiales impresos de primaria por ahora, pero próximamente estarán también los de preescolar y específicamente los de secundaria. Hay también muchos materiales para padres de familia, para alumnos, para docentes. Lo pueden visitar ahí, los invitamos a que lo hagan. Y pues les agradecemos muchísimo su presencia, su experiencia, sus comentarios. A Leti, muchísimas gracias Leti por estar con nosotros. A Marti, muchísimas gracias Marti. Esther, mil gracias por estar aquí como siempre. Y Alba, muchísimas gracias por tu asistencia y por compartir con nosotros. Los esperamos, nos vemos en la siguiente emisión. Y recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.